¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos Todo Sport. Restan tres programas para finalizar este 2015. Muy buenas noches, Emiliano. Hola, Ramiro. Muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Déjame que le mande un saludo a toda la gente, amigos, compañeros y todos los aficionados de Todo Sport. Ayer estuvimos cumpliendo años y me dejaron sus saludos, me llamaron por teléfono. Agradecerles por haberme hecho pasar un muy buen día. Bueno, se adelantó un poquito porque la idea mía era decir, este programa te lo vamos a dedicar para vos, ya que ayer cumpliste 26 años, así que bueno, gracias por estar y bueno, mejorando día a día y es la idea, ¿no? Así que bueno, nos metemos de lleno en lo que fue este fin de semana para nosotros. Soportamos mucho el calor, pero siempre con toda la actividad deportiva. Así es, se disputó en la provincia de Salta el campeonato salteño de karting de pista y hoy estarán con nosotros los tres pilotos tucumanos que nos están representando en la provincia vecina. ¿Cómo así también? Dije la semana anterior, mamita querida, lo que se viene con el autocross. Y no estuvimos lejos de lo que pensábamos. Se disputó la última fecha en el tradicional circuito Luchino Cárdenas. Realmente felicitamos a Rubén Bianchini y a toda su gente por retener la Copa Bicampeonato. Y la verdad que fue un excelente fin de semana. Por momentos, Emiliano, se vivió un gran nerviosismo, pero mejor lo vamos a ver después en imágenes. Así es, Ramiro. Mandarle un gran saludo a la gente de Luki Tucumán, que siempre nos está vistiendo de la mejor manera, y también a Selena Romano, nuestra maquilladora, que se incorporó hoy al programa. Si querés comunicarte con nosotros, tenés los teléfonos 03865 1546 7293 y también tenés el teléfono 1553 3489. Ingresá a las redes sociales de Todo Sport, en la fanpage de Todo Sport, para ver todas las fotografías del fin de semana. Y si querés ver el programa en vivo por internet, ingresá en la página web telefe.com/canal8tucumán y ya lo puedes estar viendo. Bueno, después de esta excelente presentación, Emi, nada mejor que presentar a estos grandes pilotos. A pesar de su corta edad, ya son grandes protagonistas del karting. No tan solo tucumanos, sino ya saltaron a otra provincia como la provincia de Salta. Así que bueno, está con nosotros ya en muchas oportunidades. Estuvo Yamil Pretel, campeón del tucumano de la apertura, del clausura y anual, y ahora se consagró en principio campeón salteño, que está en suspenso, que enseguida, en minutos más, va a finalizar la reunión y nos van a dar ya la confirmación. Joaquín Santos comenzó este año en la primera fecha, en la categoría 110, y Gonzalito Escalera, segunda fecha en Tucumán, cuatro fechas en Salta, realmente con un gran presente y con un futuro inmejorable. Así es. Bueno, Yamil, buenas noches y gran temporada. Sí, de verdad, buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa que va creciendo de a poco. Es como que ya es tuyo, ¿no? Porque ya venís varias veces. Y sí, puede ser. Te sentís con confianza. Es que bueno, usted vio un gran año para vos, grandes victorias y tres campeonatos. La verdad es que fue un año muy feliz para mí, ya que pudimos saltar de Tucumán, poder tocar otro piso, ¿sí? Y poder seguir andando y ahí tomando más experiencias. Bueno, Joaquín, felicitaciones, ¿no? Comenzaste este año. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta los fierros? Sí. ¿Sí? Desde muy chiquito te comenzó. Desde muy chiquito. ¿Y quién te invitó a correr karting? Mi hermano. ¿Tu hermano, Juancito? Sí. ¿Sí? ¿Y te sentís bien en la categoría? Sí. Qué lindo el otro día poder ganar, ¿no? Sí. Por fin se te dio. ¿Ah? Te pusiste contenta, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, y este fin de semana corriste en Salta. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal el circuito salteño? Difícil. Un poco más difícil, chocaron. Venías muy bien, ¿no? ¿Qué problema tuviste? ¿Qué problema tuviste en el karting? No sé qué. El tema de carburación. Sí. ¿Sí? Pero después se solucionó, sí. Y cosa de brusco, más o menos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, también está con nosotros un joven gran piloto, Gonzalo Escalera. Gonzalo, ¿arrancaste este año? Y sí, por suerte pude ganar la primera y segunda fecha, en la cual me descalificaron por la técnica. Y en la tercera fecha lo puede ganar la carrera y en la cuarta fecha la ganó Joaquín. ¿Tenés un gran nivel ya arriba del karting? Y en parte sí, porque digamos puedo andar al nivel de ellos, pero hay que seguir creciendo. Sirve mucho estar con el mismo preparador, en el caso de Juan Fucho, que sean del mismo equipo, compartir entre amigos y disputar después en la pista con los rivales. Sí, porque me ayuda a aprender demasiado, además de que yo estoy recién comenzando, porque ellos me enseñan varias cosas que sirven para las carreras. ¿Cómo se dio esto de que llegues a correr en karting? ¿Tú tenés tu papá que corre en karting? ¿Algún familiar que es piloto? En mi familia nadie es piloto, digamos, nadie es piloto, pero
mi papá, como es amigo de, mi papá es amigo de Lucas Salvatierra, y como a mí me gustaba mucho esto del karting, me llevó una vez al Timbo y bueno, los conocí a ellos y que empecé en el karting. ¿Te emprendiste ahí? Sí. ¿Sí? Yamil, si te digo que me digas cuál fue tu carrera del año, la que más te gustó o la que más disfrutaste, ¿cuál me decís? Y para mí sería la sexta fecha de Salta, que es donde estuvimos peleando con Sístola y con Macarelo. Estuvimos los tres peleando muchísimas vueltas, pero gracias a Gonzalo que me dio un poquito de paso, pude lograr una gran ventaja entre ellos dos y así ganar. Joaquín, tenés un gran apoyo de tu familia, ¿no? Ah, bueno, el otro día lo vimos con tu papá Daniel, que realmente se le cayó hasta una lágrima, ¿no?, cuando te vio ganar. Viste que nuestro programa, como dice el dicho, todo es por traer suerte, hicimos una sección fotográfica con las promotoras de ustedes y ganaste la carrera. Trae suerte eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando ganaste? ¿Alegría? Mucho. ¿Ah? ¿Se festejó después en la familia o no? Sí. Se festejó en la casa, ¿no? Porque un triunfo no se da todos los días. Y más con dos pilotos que la vas a tener que remar todo el año que viene, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, me decías el otro día, fuera de micrófono, que tenés posibilidades de subirte a un auto de carrera. Sí, capaz. ¿No? ¿Qué auto sería? Fiat, 8. ¿Un Fiat 128? 8. ¿Sí? ¿Y te sentís ya con Juan ganada? Quiere meter el auto. ¿Juan te quiere ya, subir ya o subir me... al auto? Sí. ¿Sí? ¿Y vos? Capaz. ¿Tenés gana o no? Sí. ¿Sí? ¿Y te ves en un Rotax? Yo he andado con Matías. ¿Con Matías? Sí. ¿Y qué te pareció? Gusto, vato. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes, Yamil, el próximo año qué van a hacer? Y también no sé si es que se nos da lo de la Rotax. Vamos a ir viajando por varias provincias. Y así, si ganamos todo el campeonato, si Dios quiere, vamos a ir para un mundial. Gonzalo, ¿esperabas tan rápido? ¿Pasaron pocas fechas y conseguir ya la victoria? En principio no, porque como veía que ellos corrían, ya habían ganado muchas cosas, entonces digo, bueno, quizá para el año que viene pueda ganar algo, pero se me dio, digamos, de casualidad se dio que logré ganar acá y salí segundo salto. Bueno, eso es bueno, Ramiro, cuando se ve el entusiasmo, la adrenalina y las ganas, sobre todo de los pilotos, cuando te falla el motor, te falla el karting, se enojan el temperamento ese por el hambre de gloria y de victoria de cada uno de ellos. Si tendremos que agradecer, para ir cerrando la nota, ¿a quién agradeces? A Jeff Motorsport, que es la persona que me hizo conocer todo el triunfo, y a mi viejo, que es la persona que me aguantó, que duró mucho tiempo, 4 años ya con el karting, y recién estos 2 últimos años conocí lo que el triunfo, más o menos. Juancito, Joaquín, perdón, ¿a quién agradeces? A las empresas, a tu empresa que te apoya mucho, ¿no? Y mi abuela. ¿Sí? ¿Y al mecánico? Y Fucho. ¿A Fucho? Venido, tanque. ¿Te enseña Fucho o no? ¿Ah? ¿Te enseña? Un capo. Es un capo, bien ahí, te tiene paciencia. ¿Sí? Bueno, y Gonzalito, ¿a quién agradecerías? Y yo le agradecería a mi familia porque me está apoyando en todas las carreras. Y bueno, a todos los mecánicos. A papá y mamá, que se lo ven bastante nerviosos afuera y con mucha adrenalina siempre. Sí, y bueno, también a mi hermano y a mis primos, que bueno, me fueron a ver a la carrera. Vos que sos el más nuevito, el año que viene, ¿cuál es? ¿En qué categoría? En Rotax. ¿O lo seguís a los chicos? No, voy con ellos. Vamos, van todos. Vamos los tres. Bueno, chicos, de verdad muchas gracias por haber venido. Les deseamos unas felices fiestas y que sean muy felices, por sobre todo, ser lo más competitivo posible y tratar de ganar en la pista, pero por sobre todo que sean felices y por sobre todo muchas mejores personas. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, de esta manera terminamos, Ramiro, una gran nota con los chicos, las grandes promesas del karting, si Dios quiere, más adelante del automovilismo, de los autos de carrera. Y de esta manera cerramos el primer bloque de Todo Sport. Seguí con nosotros porque se viene en el próximo bloque la gran definición del campeonato de autocross en el circuito, en el infierno verde de Simoca. ¿Qué pasará? Lo verán enseguida.
Ya lo veníamos anunciando la semana anterior, ¿no? Lo que iba a ser esta gran definición en este circuito, en este tradicional de Luchino Cárdenas. Así que bueno, después de ver la primera presentación, nos metemos en nuestra primera parte del gran informe que hicimos durante todo el día domingo en la ciudad de Simoca. El domingo Simoca le puso el broche de oro al campeonato 2015 del Autocross Tucumán. Todo comenzó por la mañana con las inscripciones de los 14 pilotos que disputaron la competencia. El APAT fue el club organizador, donde recibieron el gran apoyo de la Municipalidad de Simoca, que trabajaron mucho para que este tradicional circuito Luchino Cárdenas se encuentre en perfectas condiciones. Agradecer al intendente Marcelo Herrera, que recibió a nuestro equipo periodístico Todo Sport, convidándonos un rico asado. Realmente ha sido un éxito, realmente ha participado toda una jornada de convivencia entre todos los autos. Felicitaciones a todos los vehículos que han participado, la verdad que han sido bienvenidos y que realmente mostramos la predisposición para todas y cuantas veces haya otra organización de estos eventos para que le facilitemos todas las herramientas desde el municipio como tiene que ser. Y felicitaciones a todos los organizadores, a los medios de comunicación que hemos vivido una maravillosa jornada acá en la ciudad de Simoca. Esta carrera estaba con un condimento muy especial, ya que había tan solo dos pilotos que podían quedarse con la corona. Por un lado, Sergio el Turco Hussein, que llegaba a estas instancias primero en el campeonato. Con todas las posibilidades de que se cumpla el sueño de ser campeón. Sí, 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 eso venimos a buscar, Dios quiera que la suerte nos acompañe. Y bueno, que sea campeón el mejor. ¿Cómo llegaste a esta última fecha? De la mejor manera, esperemos que la suerte esté de nuestro lado y que bueno, que nos vaya bien. Y el sureño, Rubén Bianchini, actual campeón, que quería quedarse con la corona. Acá estamos, vamos a dar el todo por el todo. Tengo un gran auto, un gran equipo. Así que bueno, vamos a esperar que salga todo redondito y podamos retener el título. 14 máquinas estuvieron en orden de largada para esta última fecha, donde las pruebas clasificatorias estuvieron muy parejas, realizando muy buenos tiempos, que fueron administrados, como siempre, por el señor Pedrín Navarro. La primera serie de carrera estuvo marcada por muchas anomalías por parte de la Federación y el Cuerpo de Banderilleros. ¡Todavía bajó la bandera! ¿Qué te debe decir? ¡Tiene vuelta previa! ¡Pero es la vuelta previa! ¡Es la vuelta previa! Bueno, nos encontramos en el lugar del hecho. Se acaba de finalizar la primera serie. Algunos dicen equivocación del banderillero, del largador. Otros donde aducen a que se estaba realizando la vuelta previa. Otros dicen que no. Bueno, en este momento está Vicente Machín con Sergio Hussein, quien está peleando el campeonato, donde aparte recibió un choque y si es por reglamento no va a poder.
no va a poder arreglar. Como vieron recién en el informe, se protagonizó un accidente en la largada donde estuvo involucrado Sergio Usem, candidato al título. Y como siempre las cámaras de Todo Sport estuvieron cubriendo ese momento y bien se bajó del auto, el turco nos decía estas palabras. Y bueno, a la hora de largar, Vicente muestra que tenemos una vuelta más porque se queda un auto en la largada. Salgo a vuelta previa, salgo despacio. El auto de José Roberti. El auto de José Roberti, salgo despacio. Cuando me pasan uno o dos autos, me doy cuenta que habían bajado la bandera, había incertidumbre entre ellos dos, y de ahí me llegan puestos. ¿Entendés? No sé si de buena leche o de mala leche, pero me llevan puestos. Bueno, una vez más me quitan el campeonato. ¿Entendés? Porque que en el anterior también pasó lo mismo. Se volvió a equivocar el comisario deportivo, entonces así no se puede correr. ¿Hablaste con el comisario deportivo? Y una equivocación de ellos, pero bueno, la vez pasada también hacía equivocación. Y me presento una nota en la federación, no me contestaron nada. ¿Entendés? ¿Qué va a decidir el equipo del Tuna Racing? Yo saco los autos y no corro más mientras siga la federación así, que realmente es una injusticia. ¿Entendés? Una lástima. El año pasado me pasó lo mismo, este año igual, entonces ya está. ¿Entendés? Lo felicito si quieren hacer así el automovilismo. Vicente, te medio la pista, ¿cómo alarga una carrera? ¿Hablaste con Vicente? Y no sabe qué hacer. ¿Pero él qué te dijo? Y no sabe. ¿Cómo que no sabe? El error es el que bajó la bandera, bueno. No, es que no es así, te van a volver a chocar, ¿entendés? Esto es, no se puede correr así, las condiciones no estaban dadas. Esto es muy feo, lamentablemente, es solo carrera de auto. Aquí ponemos plata, no ganamos, todo esfuerzo, y bueno, yo creo que en la pista, ¿entendés? Se ven los pilotos y los autos, pero esto ya pasó a mayores. Era tal la incertidumbre de Emiliano, que ya lo vimos, realmente estaba muy, pero muy ofuscado. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros también teníamos mucha incertidumbre. Hablamos con, entre comillas, fue uno de los responsables de esta mala acción de que se hizo una falsa largada. Es por eso que hablamos con el jefe de banderilleros, Juan Cavaleiro. Disculpame, estamos acá. Contame un segundito. ¿Qué es lo que pasó? Una confusión de la largada. ¿Una confusión de parte tuya? Bueno, me llevé de lo que me dijo Machín. ¿Qué es lo que pasó? Vuelta. Para que la gente un poco entienda, porque no hay, acá nadie dice nada, todos gritamos y... Yo sé que por reglamento la tenía que dar una vuelta previa, pero yo escuché largarla nomás y me equivoqué. Primero decían que había una vuelta más por lo que se había quedado José Roberti. No se quita la vuelta. No se les quita. No se les quita la vuelta. ¿Dónde estuvo la equivocación según vos? Bueno, primero en largarla cuando tenía que ser una vuelta previa, pero el tema del accidente no tenemos la culpa nosotros. No, el tema de la largada, que es lo que le reclamaba recién Sergio Kusen, que dice que él venía despacio porque supuestamente habían anunciado una vuelta previa por parte de Vicente Machín. Exactamente, yo estaba con el cartel de vuelta previa. Sí. Y le pregunto a Machín, la vuelta previa, largala nomás, me dice. Ah, Vicente Machín dice largala. Yo entendí largala, él me dijo largala, yo entendí y largué la carrera. Y él me decía largar la prueba, pero ya está el error. O sea que el error es de quién. ¿De Vicente o tú? De ambos. Mío y de Vicente. ¿Qué se hace en este caso? Como hablando con reglamento. Realmente hay un accidente, o sea, perjudicado uno en el lado. Y si no, uno de los candidatos al título. Sí, lo que podríamos hacer es darle tiempo a que repare. Luego de escuchar las palabras del jefe de banderillero, también queríamos tener la opinión del comisario deportivo de la categoría. El señor Vicente Machín nos decía estas palabras. Lamentablemente, un error de largador. Cuando se para una carrera, por lo general, con un auto que estaba detenido en la vuelta previa, hay que dar otra vuelta previa más. No hubo un entendimiento y el largador bajó la bandera argentina. Por eso muchos pilotos se confundieron y dieron la primera vuelta como si estuviesen en carrera y realmente era una vuelta previa. Faltaba una vuelta, tenía razón Husen. Sí, tenía razón Husen, exactamente. Pero bueno, le damos la posibilidad de que repare, largamos la serie y vamos a tratar de hacer la otra. Fue un error, lamentablemente. Bueno, o sea que se va a largar, va a continuar todo normal. Todo normal. Bueno, ¿y cómo largaría José? Y José, vamos a ver cómo termina esta serie, cuántos son los autos que abandonan y ahí le damos el reglamento. ¿Va a poder arreglar? Sí. Perfecto, bueno, gracias. No. Después de escuchar las palabras de los representantes en sí de la categoría de Cavaleiro y de Machín, Ramiro, vos fuiste testigo en ese momento de este episodio, de esta confusión por la falsa largada. Contame, ¿cómo lo viviste y cómo vivió la gente ese momento de calentura, lo podríamos decir, en una gran fecha? Bueno, la verdad que era tanta la incertidumbre que había en ese momento, porque hasta nosotros también nos habíamos confundido, o quizás no es la palabra confundido, porque para nosotros estaba más que claro que era la vuelta previa. De hecho, segundos antes se había quedado
el auto de José Roberti, por reglamento, antes de hablar del reglamento, acá lo tengo el reglamento, ¿no? Para que vean que nosotros tratamos de hablar sobre lo que dice el reglamento. Porque lamentablemente mucha gente habla, Emiliano, sin saber y sin tener conocimiento de lo que es el reglamento. Entonces nos basamos antes de decir, para mí estaban dando la vuelta previa. Después, lamentablemente, según lo que dijo Juan Caballero, usted lo vio en la nota, que Vicente Machín le había dicho, largala la carrera. Y en la nota de Vicente Machín, ¿qué le dice? La culpa fue de Caballero porque alargó la carrera. O sea que entre ellos no se ponían de acuerdo. Hay un cortocircuito. Si entre ellos no se ponían de acuerdo, para dar una explicación válida, ¿qué podías opinar o qué podías pensar de qué es lo que... ¿Cómo se ponían de acuerdo los que estaban peleando el título? ¿Cómo lo hacían entender al título? Por un lado Sergio Husten, por el otro lado Rubén Bianchini. Pero seguíamos nosotros en el lugar del hecho y la verdad que quería hacerle una nota a una de las personas que es muy polémica por el hecho de que siempre va de frente y no sobre le importa... Sobre todo defendiendo al automovilismo. Y defendiendo al automovilismo. Es por eso que hablamos con Fabián Escalora, que nos contaba, nos daba su opinión como piloto y también... como si fuera un simple espectador, esto nos decía. Como piloto, yo en el lugar de Hussein levanto el auto y me voy, no corro. La palabra campeón o subcampeón es un título más, pero él se ve con la frente en alto porque acá lo equivocaron a él. Lo equivoca el que baja la bandera argentina, que no la tenía que bajar, y Vicente Machín, que dice una vuelta más previa por el accidente, por la rotura del auto de... José Roberti. Roberti. Entonces, la equivocación es de lo deportivo. Y Hussein viene despacio a la vuelta lanzada, que se iba a poner acá en el cajón para alargar y lo chocan, lo sacan del circuito. Yo creo que las condiciones... no están dadas. Esto ya viene de antemano de que no iba a ser un final feliz. Lamentablemente, es un deporte y todos queremos una fiesta, y más con la gente de Simoca, que siempre ha sido este. Toda esta gente siempre acompañó al autocross. Y es una lástima que se llegue a esta instancia, y encima por error de los deportivos, ni siquiera del piloto, ni del contrincante del título, que en este caso es el chico... Bianchini, Rubén. Nada que ver, porque él está ya esperando la segunda serie. Entonces, esto es lamentable. Ahí está ajeno a todo esto. A todo esto, no hay que culparlo. Porque aquí empiezan a entrever las cosas. Y si fuera Federación, así como el año pasado lo han dado por terminado el campeonato, se lo tiene que dar por terminado. Esto es así. Perfecto. Y si es como espectador, yo quiero que repare el turco y que veamos una final palo a palo entre Bianchini y él, porque la verdad que este espectáculo se merece una clase de esta final, porque son dos pilotos que se merecen el título. Luego de ver y escuchar las palabras de los protagonistas, lo que nos decía Fabián Escalora, ponemos primera nuevamente y vamos con los resultados de la serie y de las finales de lo que ocurrió con esta última fecha en el Autocross Tucumano. Después de tantos desaciertos en la primera serie de carrera, las autoridades deportivas decidieron largar nuevamente la serie, con las ausencias de Sergio Hussein con su auto roto, la de José María Ibarra Hussein y Juan Carlos Biaso, por tomar la decisión de equipo de no presentarse en apoyo a Sergio Hussein y de José Roberti por rotura de su auto. La carrera de la primera serie fue ganada por el piloto de Aguilares, Matías Giraudo. Segundo puesto, el piloto local, José Lino Jiménez. Y tercer lugar, Manuel Albornoz. La segunda serie de carrera fue ganada por el famoso Leandro, el Dengue Pintos, con un excelente andar, casi llegando a la perfección de manejo con el auto de Luis Tripoloni. El joven piloto Fernando Elías se ubicó en la segunda posición. Este piloto viene de menos a más con un excelente andar. Tercer puesto para el profesor Conrado Salto. Cuarto puesto, el campeón Rubén Bianchini, que venía segundo y protagonizó un trompo y no pudo recuperar más posiciones. Quinto lugar para Matías Escarlata, sexto lugar para Carlos Lizárraga y séptimo lugar para Mauricio Sanabria, que lamentablemente tuvo un choque y rompió su auto, quedando fuera de carrera. Después de finalizar las dos series de carrera, a las 17:50, la competencia entró en un impas de casi una hora para alargar la carrera final, que comenzó a las 18:42, para darle tiempo al piloto Sergio Hussein de arreglar su auto y poder largar la gran final que todos estábamos esperando. Los dos protagonistas, Rubén Bianchini, que finalizó en la cuarta posición en la segunda serie, y Sergio Hussein, que abandonó por rotura de su auto la primera serie, ambos largaron a la par desde la cuarta posición por decisión de las autoridades de la Federación Tucumana. La carrera la puntió el piloto Leandro Pintos con un andar muy rápido y contundente.
hasta que, faltando 4 vueltas, se le rompió el auto y debió abandonar, mientras que desde atrás venían a un paso muy pero muy rápido Rubén Bianchini, que supo manejar con mucha inteligencia, acompañado por un auto que estaba en perfecto estado, pasar a la punta y no dejarla, hasta ver la bandera cuadros y consagrarse campeón 2015 y retener la corona ganada el año pasado, fue muy festejado por todo su público. Mientras que en segundo lugar finalizó Sergio Kusen, que corrió muy bien y prolijo, pero no le alcanzó para superar al campeón. Tercer puesto para José María Ibarra Hussein. Cuarto puesto sería para el piloto local, representando a la Municipalidad de Simoca, José Lino Jiménez. Quinto, Matías Escarlata. Sexto, Matías Giraudo. Y séptimo, Juan Carlos Biaso. De esta manera finalizó el año 2015 del Autocross, consagrándose campeón nuevamente Rubén Bianchini, subcampeón Sergio Hussein, quedando con fecha a confirmar la entrega de premios a los protagonistas. Después de vivir este segundo bloque, que hasta acá espero que les vaya gustando, no te muevas de la pantalla de Canal 8, porque en el próximo bloque, la parte final, los grandes festejos de esta gran fiebre roja que es la hinchada de Rubén Bianchini y, por supuesto, las notas finales. Como siempre, tratamos de estar en el momento justo. Bueno, estamos acá con la barra, ¿no? De Rubén Bianchini. Acaba de consagrarse a campeón. Su hermano, qué alegría, ¿no? Todo una alegría. Ahí con la cámara. Algo que no lo esperábamos que salga así, pero bueno. Esto va para todos ellos. Ella, la barra, ellos son todo para nosotros. Qué alegría, ¿no? La verdad que sí, realmente contento, porque este es un espectáculo que nos lo llevamos bien adentro. Y disfrutar de este espectáculo es lo máximo. Y gracias a ustedes. Ahora vemos cuando llega. Es impresionante. Impresionante. Vamos a verlo. Nuestras cámaras están presentes. Y el público. Ese gran público. La famosa metralleta. ¡Vamos, campeón de la vida! Esa es la idea. Estar en los momentos justos. Y en el momento justo. La alegría con el viejo. Viejo, papá, hijo, qué alegría, ¿no? Oh. Impresionante. Se caen hasta las lágrimas. A todos. Suerte. Felicitaciones. A la par de tu viejo, qué mejor que festejarlo, ¿no? No puedo hablar, pero estoy muy feliz de lograr esto por todo mi equipo, por mi familia, por tenerlo acá, mi viejo. A mi vieja, tengo una abuela, tengo toda la vida, toda la vida. Qué rico todo. Esto es una circunstancia. Qué lindo triunfo, mi campeonato, mojándolo. Mirá lo que esta gente que tengo, loco, nunca hubo algo así. Saludo especial para todo el Sport. ¡Vamos, mi tanque! Sigamos festejando. Así festejaba todo el equipo de Bianchini. La verdad que, como lo decías vos, una fiebre roja, una caravana, un carnaval vivió la gente de Aguilares acompañando a su gran piloto, actual campeón de la categoría, bicampeón este fin de semana, bien merecido para Rubén, como también iba a ser para Sergio Hussein. Así que mandarle un gran saludo y felicitarlo por este nuevo título. Bueno, la verdad que nos sentimos muy bien, principalmente agradecerle al intendente, porque nos preparó una carpa especial para nuestro equipo de Todosport. Almorzamos con todos los amigos, así que muchísimas gracias, pero no siempre nos tratan de la misma forma. Y agradecerle a todos los pilotos, porque en cada una de las carpas donde hay una gran familia para con nosotros, y vos lo bebís fin de semana
por fin de semana, nos tratan muy bien, así que bueno, un agradecimiento para todos. Ahora ya nos metemos en la parte final, en los festejos, nos metemos en las notas finales y bueno, en lo que fue este cierre de este calendario 2015 del Autocross Tucumano. Buena carrera, buena clasificación, un lindo día para vos, ¿no? Un lindo día, venía bien en la final y empezó con un problema de corriente y bueno, así terminamos, por lo menos terminamos. Sí, bueno, yo no quería correr, a lo que me apoya, que cada vez son más, ¿entendés? Distinto auto, Dante Caliba, Fabián Escalor y mucho más que me ayudaron, armaron el auto, bueno, estaba el auto listo, no quería largar porque en la serie, primero iban a parar la serie, me iban a dejar largar, después cuando estaba en boxe vi que largaron mi serie, no sumé la serie, o sea que ya se ponía muy cuesta abajo y largar del último fue complicado realmente. Que muy triste, porque la carrera anterior también, error de la federación, que bandera roja, autos que entraron al box, se reparan y vuelven a salir, que no se puede. Y ahora dicen que error de la federación, hoy también error de la federación en la hora de alargado. Yo creo que la federación ha cometido muchos errores. La verdad que muchos errores, pero bueno, hoy demostró Bianchini que ganó el campeonato en pista, entonces lo felicito. ¿Qué más se le puede pedir este año, Rubén, no? No puedo pedir más. Lo más grande es estar rodeado, compartir esto con mis amigos, con mi familia, con mi sponsor, con toda la gente que te viene a apoyar, que vos por ahí no sabes quiénes son, pero te brindan todas las buenas ondas, no se puede pedir más, la verdad estoy re feliz, re feliz. Me imagino lo que se va a festejar dentro de un rato en la ciudad de Aguilares, ¿no? Vamos a tirar la casa por la ventana, como dice. ¿Sí? Sí, va. ¿Te van a recibir allá? Espero que sí, pero con que me hayan venido a ver ya me sobra. Y basta, Lalo, mi amigo, un gran amigo. Lalo, unas palabritas tuyas como un gran de este deporte sobre Rubén. Bueno, primero felicitarlo, la verdad. Felicidad. Y me hace acordar los grandes momentos que hemos pasado juntos. De esta manera cerramos la temporada 2015 del Campeonato Tucumano de Autocross. Déjame que le mande un saludo a Brisa Lazarte, una jovencita de Concepción, que obtuvo un tercer puesto el fin de semana en la provincia de Catamarca en el Speedway. Y con respecto a lo de Brisa, un gran gesto y hay que destacarlo, de nuestro amigo Oscar Asensio, que esta chiquita no tenía para la inscripción, le faltaba un poco de dinero y a través de las redes sociales fue así, ¿no? Así es. Que Oscar Asensio se hizo eco y ¿qué pasó? Y le colaboró a Brisa para que pueda estar corriendo el fin de semana y le trajo un tercer puesto bastante merecido para ella. Así que para Oscar y para Georgina, un beso grandote y la verdad que muy lindo lo que hicieron. Bueno, estamos llegando a la parte final, Emiliano. Nos quedan ya dos programas para finalizar el año, 22 y 29 de diciembre. Así es, este fin de semana se presenta en la ciudad de Juan Bautista Alberdi la última fecha del Campeonato Tucumano de Rally. Esperemos que sea una gran fiesta, que se sumen los pilotos y que tengan los resultados que cada uno quiere obtener. Y para ir coronando el año, no tan solo televisivo, decirle que ya estamos prácticamente en la parte final. Nos falta lo del rally para terminar nuestra revista Todo Sport, el anuario que va a estar imperdible, ¿no? Así es, con todo el calendario de lo que le pasaron a todos los pilotos tucumanos, pilotos categorías nacionales, lo tendrán en la revista Aniversario de Todo Sport. De hecho, si quieren ver la tapa, ya está puesta en nuestra fanpage. Simplemente, muchísimas gracias por su atención. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo martes acá en la pantalla de Canal 8. Chao.